se crea en ellos. Aparte de eso, pues el doctor Arturo Quispe ha sido varias veces decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca y también es uno de los más importantes directivos del Movimiento Mundial por la Salud de los Pueblos. Bueno, damos inicio a este panel que va a tener las siguientes características. Cada uno de los participantes, a ellos le haremos una pregunta en el mismo orden de presentación. Ellos tendrán 5 minutos para referirse a la primera pregunta, luego haremos una segunda ronda donde tendrán 5 minutos más para una segunda pregunta y finalmente habrán 2 o 3 minutos para cada uno de los panelistas para que puedan referirse a preguntas que pueden llegar al público o para que hagan sus propias conclusiones después de haber participado en la primera parte. Entonces, damos inicio con vamos a empezar entonces con el doctor Julio Palomeque de Matovelle. Y una inquietud que tenemos es, de manera general, ¿qué podemos hacer para bajar el ritmo de la propagación del virus? ¿No verdad? Entonces, al doctor Julio Palomeque le preguntamos, ¿qué medidas se podrían tomar, en primer lugar, con los trabajadores de la salud, donde se incluyen médicos, enfermeras, tecnólogos y todo el personal que trabaja en esta primera línea, digamos, de enfrentamiento a la pandemia en las áreas hospitalarias, en las unidades médicas en general, en el país? Porque de eso se ha hablado mucho y nos interesaría su opinión. Y bueno, ¿qué tipo de pruebas deberían hacerse con ellos, o sea, cuáles serían, de acuerdo a su criterio epidemiológico, qué protocolo se debería seguir con ellos para lograr que estos trabajadores de la salud puedan continuar en esa primera línea de enfrentamiento al virus. Tiene la palabra, doctor Julio Palomeque. Muchas gracias. Buenas Sí, para que tardes no te den, pues. a los compañeros, Uno es que amigos, uno colegas solo que frente. participamos de este chat. Bueno, en realidad nosotros nos vamos a enfocar en lo que pudiera ser la situación de orden epidemiológico que vivimos en el Ecuador como parte de esta gran pandemia desde el punto de vista sanitario, porque la pandemia está afectando también en otros campos que de alguna forma tienen relación directa con la vida ecuatorianos, la parte económica que no es parte de esta conversación. Bueno, en realidad quien está atendiendo de manera directa toda la fuerza con la que llega o llegó esta epidemia como parte de la pandemia es efectivamente el equipo de salud. El equipo de salud que dentro de esa primera línea está al frente, como es el caso de los médicos y las enfermeras. En la misma línea, solamente que un pasito atrás, está el resto del equipo que tiene que ser mirado. Compañeros y compañeras auxiliares de enfermería, auxiliares de servicio, personal que está en la farmacia, personal que está en los laboratorios. Todo lo que hace el equipo de salud necesita como primera garantía para su salud y su vida, tener por lo menos en este momento la posibilidad de atender con toda la amplitud mientras está seguro en lo que él está haciendo desde el punto de vista técnico, pero también desde su punto de vista de autoprotección. En las noticias vemos a los diferentes directivos locales y nacionales señalar que los hospitales tienen todo. Y no es tan cierto, no es tan cierto. Hay fotos que van a tomar a sus centros de salud. A ver, métanse ustedes en la foto. Usted no, porque usted no puede, no le hemos podido dar todos los equipos todavía. Necesitamos estas fotos.
Ahí vemos cómo los reclamos permanentes, diarios, de los compañeros de las unidades de salud grandes y los subcentros y las unidades pequeñas no han sido considerados, no tienen mascarillas, que es la primera línea, pudiéramos decir. Si no preservamos el talento humano, a médicos, enfermeras, a todos los que hacen el equipo de salud. Yo no soy de los que habla de los paramédicos. Aquí no hay paramédicos, aquí hay equipo de salud conformado con hombres y mujeres que tienen diferentes roles. Si no podemos protegerlos a ellos, ¿quién va a dar la atención? Ah, indudable, por ejemplo, ahora que se va a abrir, porque ha estado un poco restringida la actividad en el hospital de Guayaquil, en el Teodoro Maldonado Carbo. Se va a abrir o reabrir la emergencia, perdón, la consulta externa. Bueno, todos los compañeros que vengan del equipo de salud deben venir con un diagnóstico, con una prueba que podamos nosotros decir, a ver, aquí está, no les podemos hacer a todos PCR, pero sí les podemos, a ver, tomar la temperatura, hacer una ligerísima historia para saber que no existe ningún tipo de sintomatología. Y aplicar una prueba de estas llamadas pruebas rápidas, que nos permitan seleccionar quiénes están y quiénes no están infectados para incorporar por dos fuentes. La primera, para autoprotegerse ese compañero, el grupo humano del que él es parte como miembro de ese equipo de salud, y también para que no sea transmisor, pues. Porque si esta persona viniera en condiciones de estar infectado, porque aquí no hay portadores, infectado y que está en proceso del periodo de incubación, es obvio que con mayor o con menor carga viral que pueda tener, al conversar, al estornudar, al toser, etcétera, como conocemos, va a pasar el virus y eso pudiera ser controlable. Entonces, primera cosa. El compañero, en lo personal, debe tener y exigir todo el equipo. El equipo, al hablar de todo, hablamos de mascarillas, hablamos de guantes, hablamos de lentes, de protectores visuales y, lógicamente, la bata y zapatones dentro del consultorio. No es solo para el quirófano, consultorio. Ahí está un equipo completo. Cuesta, claro que cuesta. Pero más cuesta la vida de la gente, más cuesta la vida, la salud de las personas que se puedan afectar si no les damos esta protección. Esto es parte fundamental en lo que me parece a mí en esta primera parte señalar y puntualizar de cómo querer interrumpir la transmisión, porque lo que se trata es de cortar la cadena epidemiológica en el proceso del modo de transmisión. Si intervenimos en el modo de transmisión, a través de esta, que es la forma más directa, más real y más efectiva, porque no hay tratamientos preventivos, como estamos escuchando en algunos lugares, con tratamiento preventivo. Esta sería mi primera intervención. Muchas gracias, doctor. Exacto, sí, más o menos. Doctor Camilo Morán Ríos. Hay una inquietud respecto ya a particularizar qué acciones se pueden implementar de manera integral para enfrentar esta epidemia dentro de la pandemia, como decía el doctor Palomino. Entonces, de acuerdo a su opinión, doctor Morán, ¿quiénes o qué instituciones deberían intervenir en este proceso? Y adicionalmente, la alimentación, la comida, digamos, para la gente, ¿en qué aspecto se puede considerar que deben participar justamente esas instituciones para aportar a la contención de la epidemia? Tiene la palabra el doctor Camilo Morán. Muchísimas gracias, muy amable doctor Ramírez, compañeros panelistas y quienes están conectados con esta conversación importante. Miren, yo creo que antes de responderle concretamente a esa pregunta, es importante que tengamos una idea pequeña de qué es lo que nos ocurrió con este virus. Porque el mundo científico a nivel general
hasta ahora no conoce exactamente el comportamiento de este microorganismo. Todos sabemos que hay varias cepas del coronavirus, creo que 7 cepas, 4 de ellas han sido responsables del catarro común, por lo tanto han estado entre nosotros algunas cepas del coronavirus, pero el comportamiento de esta cepa actual, cuya autoría se la tiran entre las grandes potencias y laboratorios de las grandes potencias, aunque recién un boletín nuevo de la OMS acaba de decir que nadie lo ha manipulado y que solamente es producto de que el virus pasó desde el animal al hombre. Es tan impredecible que hasta ahora en el mundo entero no existe en el mundo entero un protocolo efectivo para tratar y para terminar con el virus. Todo lo que se hace es tratar las consecuencias que ocasiona este microorganismo en el cuerpo. Primera cosa. Después, lo que dijo Julio Palomé, que es importantísimo, porque todas las instituciones que debieron o deberían haber participado para el control epidemiológico de este problema, prácticamente antes de la pandemia, estaban desarticuladas, estaban golpeadas, desbaratadas, en otras palabras. ¿Cómo era la salud pública antes de la pandemia? Porque es fácil salir diciendo, bueno, pues que nos desbordaron los casos, como eran tantos. Es verdad que fue una situación muy difícil. Vean que grandes potencias del mundo, los Estados Unidos ya pasan del 1.300.000 infectados. Alemania, Bélgica es el país que en proporción de habitantes el mayor número de casos tiene. Es verdad que eso ocurrió. Pero no podemos ocultar que el sistema de salud en el Ecuador estuvo desbaratado antes de la pandemia. Todos sabemos lo que pasó en el gobierno anterior y que fue ratificado en este gobierno. En el gobierno anterior salieron prácticamente por decreto simple todos los epidemiólogos que tenía el sistema de salud en el Ecuador fueron despedidos. Fueron desbaratados instituciones emblemáticas de salud pública, como el Instituto de Higiene, el Sistema Nacional de Control de la Malaria y otros, que determinaron que el sistema de salud en el Ecuador estaba prácticamente no solo no preparado para esta pandemia, para cualquier otra cosa, o solamente la pandemia del coronavirus es que desestabiliza el sistema de salud. Yo quisiera un poco preguntarles que nos pongamos a pensar. Si le caen 50 infartados a este Guayaquil en una semana, no tenemos dónde atenderlo, sencillamente porque no existe una integración del sistema de salud público preparado, no para solo este, para cualquier situación de emergencia en Ecuador. Si esto lo vemos así como antecedente importante, y otra cosa, Norma, que es clave en epidemiología, y los epidemiólogos seguramente lo conocen, para poder combatir a un virus hay que saber dónde está el virus. Tenemos que saber dónde está para poderlo enfrentar. ¿Qué hicieron las autoridades nuestras cuando se enteraron del caso cero de la señora que vino? Aunque para mí el virus estuvo circulando por aquí antes del caso cero. ¿Qué se hizo? No se hizo un cerco epidemiológico. Yo recuerdo que cuando llegó la señora y todo el mundo supo que era el caso cero, que el que venía creo de Italia o de España. ¿Sabe qué hizo el gobierno para detener el ingreso de portadores aparentemente positivos de los que venían de Europa? Puso una mesa con un termómetro de axila y 4 toronas de algodón en el aeropuerto. Ese fue el cerco epidemiológico que hicieron inicial. Se autorizaron partidos de fútbol con miles de personas. Bueno, no se hizo un cerco epidemiológico. Y ahí viene y empata lo que usted me pregunta, señor doctor Ricardo Ramírez. Si el sistema de salud pública no estuvo integrado, no estuvo preparado para ello. Imagínense las otras instituciones que debieron participar también en esto para dar su aporte, porque es natural su aporte, debería haber sido natural, como es la academia, como son las universidades, porque después del sistema de salud público, evidentemente las instituciones que debieron estar en segundo mando del control de esta pandemia, era la academia. Porque casi todas las universidades del país existen facultades que tienen que ver con salud pública. En la central tenemos una facultad de ciencias médicas de mucho prestigio, Guayaquil tiene 152 años su facultad de ciencias médicas, la Universidad de la SUAY tiene investigadores importantes, ellos debieron haber coordinado, debieron haber sido parte del COE, debieron haber sido parte del COE para el control de esta pandemia. Pero no hubo, tuvieron aportes individuales, iniciativas rescatables de algunas autoridades como la central y algunas inclusive
privadas como la Pontificia Católica de Quito, incluso la Universidad Andina. Aquí mismo, la Universidad Espíritu Santo puso una unidad clínica donde se hacían exámenes y test rápidos para determinar el COVID. Pero desgraciadamente la Universidad de Guayaquil, que es la más antigua, que es la que tiene 52 años y una universidad con 7.000 alumnos, pasó desapercibida, y no solo desapercibida, sino que como está intervenida, está por lo tanto a la orden del gobierno, no fue capaz de articular absolutamente nada. Y de ahí debieron haber sido tomado en cuenta las organizaciones sociales y barriales, es decir, hacer un COE realmente, un COE que represente toda la población. ¿Pero qué ocurrió con el gobierno? Que en las primeras semanas de pandemia, todo esto era un caos absoluto. Se peleaban la vocería, la señora ministra de gobierno con el señor ministro de defensa, por ahí el viceministro de salud habló un poco de pachotadas públicamente, y una serie de voceros que hacían y se observaba netamente que no había realmente una dirección adecuada, correcta, de un control adecuado, de un COE que estuviera manejando la cosa. Porque si el COE o cualquier organismo central que se hubiera estructurado para manejar seriamente esta pandemia, insisto, debió haber tomado en cuenta a la academia, a las estructuras sociales, a las estructuras barriales, para hacer un control realmente amplio que signifique determinar dónde se encuentra el virus. Porque si no sabemos dónde se encuentra el virus, ¿cómo vamos a parar el contagio de virus? Mire, hoy acabo de escuchar una información que me ha dejado hondamente preocupada. De la municipalidad de Guayaquil se acaba de informar que el confinamiento continuará hasta el 24 de mayo, porque según ellos acaban de encontrar que en Guayaquil están contagiados 500.000 personas. 500.000 personas. Yo pregunto, ¿por qué no hicieron eso hace un mes? ¿Por qué no hicieron zonas con los primeros casos que estuvieron ingresados? Determinaron cuáles eran los barrios donde debieron hacer la cuarentena barrial para que el gobierno les garantice una cuarentena con alimento, medicación y control. Si hubieron 1.000 contagiados en los primeros 2 semanas, esos barrios debieron haber sido testeados por completo con apoyo de las universidades y de instituciones que he mencionado para que realmente se haya hecho un cerco. Se lo hace ahora cuando se anuncia, o dice que se lo va a hacer ahora, cuando se anuncia que ya hay 500.000 contagiados. O es que se espera la famosa inmunidad de rebaño para decir ahí que todo el mundo salga a la calle. Vea realmente que hay muchas aristas, doctor Ramírez, de un tema tan interesante y tan importante como este. Hasta aquí mi primera intervención. Bueno, muchas gracias, doctor Morán. Para el doctor Jim Cedeño, siguiendo con los aspectos que ya se mencionaron, doctor Cedeño, ¿qué papel juegan o están jugando los integrantes del sistema de salud pública en este proceso? ¿Cómo lo aprecia usted y su reflexión al respecto? Bueno, entendamos algo y debemos ser muy enfáticos. Las personas que están enfrente y dando la cara a esta enfermedad no son los que salen a las 5 de la tarde o los que salen en los noticieros estelares, son el equipo de salud, como se pudo haber dicho en un inicio, médicos, enfermeras, auxiliares, técnicos de asistencia, técnicos de apoyo, personal de laboratorio, tecnólogos en radiología. Pero entendamos algo, y es algo muy crudo que hasta ahora no se puede entender por qué sigue dándose estos casos. Lastimosamente hay áreas, centros, en donde no se está abasteciendo con los equipos de protección personal. Y entendamos algo, no es que el profesional de la salud no se quiera vestir como astronauta porque está de moda, sino porque quiere y sabe que tiene que llegar a su casa, tiene su familia, tiene que defenderlos a la larga con su trabajo. Pero entendamos algo, ¿cómo puede una persona que no está teniendo sus garantías enfrentar una lucha como esta, como es la en contra de esta enfermedad, e incluso cómo ponerse al frente ante otras patologías? Entendamos algo, que hasta la actualidad mucha gente
Si bien es cierto, ha muerto por el tema del COVID, pero también las consecuencias de no tener un centro donde atenderse su problema de quimioterapia, su problema de diálisis, su problema de un infarto, de una emergencia de diabetes, los ha llevado a la consecuencia de fallecer. Entonces, hasta ahora, hasta el día de hoy, no se entiende cuáles van a ser estos centros de descongestión para el tema de las emergencias no COVID y las emergencias COVID. Y en buena hora, como se ha señalado, ya hay una iniciativa por parte del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil, pero asimismo necesitamos que se sume. No puede ser posible que la noticia del momento en los temas de salud sea el tema de la corrupción. Lastimosamente no es un tema aislado. Ahora, lógicamente, tiene una connotación muy, muy deplorable que se juegue en estos momentos a hacer trances chuecos, cuestiones así, cuando prácticamente la gente no tiene ni siquiera cómo garantizar la alimentación a su familia. Y esto hablo de una manera muy particular. No puede ser posible que a estas alturas sea una connotación nacional el tema de sobreprecios en ciertos elementos de bioprotección. No puede ser posible que kits alimentarios que se han facturado por 85, $87 sean vendidos en $150. O sea, necesitamos una veeduría nacional a todos los procesos que se están dando para garantizar de que efectivamente se esté dando un buen manejo de la salud Y para los ecuatorianos y que todo el dinero que se está empleando para la emergencia sea empleado para emergencias, no simplemente decir, dimos 2,5 millones, de aquí a mañana decimos que son 2,000 pruebas, mañana decimos que son 1,000 pruebas, 500 pruebas y terminamos haciendo ninguna prueba. Entonces, la invitación para todas las personas que tienen esta fuerza de voluntad, que somos más, que queremos sacar adelante al Ecuador, pues bueno, a ponernos las personas no pueden estar simplemente yendo a una guerra con buena actitud sin que no tengan los elementos de protección. Gracias. Tenemos muchas personas que se están conectando a este programa, a este panel, y les rogamos que cierren sus micrófonos porque se filtran ruidos, se filtran sonidos que interrumpen la transmisión. Por favor, a todas las personas que están enlazadas, que bloqueen, que pongan en mute sus micrófonos. Bien, continuamos con el doctor Arturo Quispe Peralta. Y algo ya se ha estado mencionando al respecto de problemas que se han detectado en la población que ha sido alcanzada por el virus y en cuanto a la atención que hay, al cuidado que hay. ¿Qué tiene que ver la justicia social, ¿no verdad? O la inequidad social en el enfrentamiento a esta pandemia, doctor Quispe? Muchas gracias, Ricardo. Un saludo cordial a los colegas participantes, distinguidos investigadores, epidemiólogos, especialistas y representantes del gremio del Colegio de Médicos del Guayas. Gracias a ti como coordinador por parte del Frente Nacional para la Salud de los Pueblos. Sin duda que cuando hablamos de salud, tenemos que tener claro el concepto y clara la diferenciación con medicina. Lamentablemente, lo que nosotros hemos tenido en los últimos 10 años es un acentuamiento del modelo biomédico centrado en la tecnología dependiente y sobre todo fracturado. Ese ha sido, a nuestro modo de entender, uno de los principales problemas para enfrentar exitosamente la pandemia. Ese, sin duda, es el problema principal que el reflejo de la falta de coordinación en las diferentes instancias. Si bien nuestra Constitución, si bien nuestro Ministerio de Salud Pública
reconoce como modelo nacional el de atención de salud, el modelo MAIS, modelo de atención integrada de salud. Sin embargo, lo que más fracturado y más se ha debilitado en estos últimos años y en el momento actual es el nivel primario de atención. Se ha pretendido corregir eso durante este proceso y en los últimos meses, sin embargo, aún es débil y eso requiere justamente la participación de las organizaciones sociales, comunitarias y de los gremios en especial. Hace falta luces, hace falta claridad y hace falta sobre todo tener la claridad y tener también la valentía para enfrentar esta situación donde también existen diferentes grados de compromiso, clientelismo propio de la era anterior y presente de manera muy, muy grande también en la actualidad. Nosotros pensamos cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de salud integral, estamos hablando de alimentación, estamos hablando de acceso a medicamentos, acceso a los servicios de salud, estamos hablando de vivienda digna, estamos hablando de acceso a los servicios básicos. Si no existe eso, podemos tener una buena atención médica, pero a pesar, como ustedes han señalado, nada de eso existe. Pero en el caso de la pandemia en el Ecuador, y ustedes, lo que más se ha resaltado a nivel global es la estrategia centrada fundamentalmente en una estrategia de contención de la propagación del virus. Evitar al máximo el contagio justamente para evitar el desbalance o el saturamiento de los servicios y evitar y proteger justamente a los grupos de riesgo. Esas estrategias han estado basadas en la higiene personal, en el agua, por ejemplo, lavado de manos y frecuentes. Pero la pregunta que todos nos hacemos y que se hacen sobre todo los pobres, ¿con qué nos lavamos las manos? Si no existe agua potable, si no existe agua limpia, si no existe alcantarillado. La atención y la salud integral implica también tener acceso a alimentos. ¿Qué sucede si un alto porcentaje de la población, el 40%, vive en condiciones de subempleo o inclusive niveles más altos, viven a expensas del jornal diario y viven en condiciones inapropiadas de vivienda, si este es uno de los problemas esenciales de la salud pública en el país? Entonces, frente a eso, es lo que no podemos hablar de justicia en términos éticos, en términos morales y también de justicia social. Pero además de todo eso, se ahonda pues la crisis de valores, la crisis que se ha mencionado aquí, corrupción, justamente en los servicios de salud. Si nosotros pensamos que la salud es una sola, tenemos que pensar también entonces que simultáneamente, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, entiendo esta época lluviosa, se caracteriza también por la presencia de numerosos casos de pacientes con dengue. Entonces, una mezcla, una asociación de otros, de brotes diferenciados por la presencia de dengue y la presencia al mismo tiempo de un alto grado de personas contagiadas por el COVID, sin duda muestra un panorama bastante difícil y complicado en su manejo. Nosotros podríamos decir que lamentablemente, para nosotros, lamentablemente, la COVID ha venido a mostrarnos nuestras debilidades y nuestras injusticias sociales, más allá de los números o de las estadísticas que puedan presentarse como estado de bienestar, más allá de las dádivas que el sistema puede dar a los pobres. La situación y la vivida en estos días ha mostrado la situación de injusticia que existe al interior de nuestra sociedad como conglomerado o como país en su conjunto. Gracias por la...
Ricardo, no tengo volumen, yo no tengo audio. Sí, aló. Doctor Ricardo, tiene que activar el micrófono. Ya, correcto, ya. Ahí sí. Escuchamos la primera intervención de nuestros panelistas y vamos a una segunda intervención de cada uno de ellos. Con el doctor Julio Palomeque Matobelle, como epidemiólogo, le queremos preguntar que lo que nos explicó en la primera parte con los trabajadores de la salud, qué procedimientos deberían establecerse para garantizar. En el caso de que aquellas pruebas que decía el doctor Palomeque se realicen en ellos, ¿qué medidas se deben de tomar según los resultados de esas pruebas se deberían tomar con este personal de salud para precautelar que el equipo de salud, como mejor se lo denomina, esté garantizado para continuar en su labor, garantizado para él, su familia y también para los pacientes a los cuales atiende? No sé hasta qué punto nosotros podamos utilizar el tiempo de garantizar esa situación particular en la que nuestros compañeros de trabajo, sean médicos, enfermeras, tecnólogos, etcétera, puedan de manera regular en su actividad diaria. Lo que nosotros podemos y tenemos que hacer es exigir las garantías que se requieren. Alguien tiene un micrófono abierto con música, no sé, que no deje escuchar al doctor Palomeque. Bueno, siga adelante. Ya, digo que no hay forma como hablar de que entren garantizados a trabajar. Lo que hay que hacer es exigir que esa garantía existe. Yo decía en la intervención anterior, no es cierto, o más bien, no es completamente cierto de que en todas las unidades de salud están los equipos. Esa es parte del marketing que tiene que hacer el gobierno para tratar de una u otra forma de cubrir una noticia. Hay serios problemas y con el respeto absoluto que se tiene y que no puede ser de otra manera a nuestros compañeros fallecidos que están alrededor de un centenar de médicos y una cantidad cerca de una veintena de compañeras enfermeras, ¿a dónde es que falló? ¿En qué punto falló esa cobertura para que ese compañero se haya descuidado frente a lo poco o medianamente importante que tenía de protección y no se vio? ¿En cuál fue el momento de la atención, el momento de ir a la atención, después de ir de la atención? Pero tuvo que haber en algún momento algún fallo. Claro, el virus no tiene como saltar barreras, ¿verdad? No puede movilizarse si nosotros no lo movilizamos. Entonces, el trabajador debe de tener de manera directa la protección que le corresponde. Ah, vamos a las pruebas. De hecho, las pruebas rápidas no son diagnósticas, ¿verdad? Pero sí nos permite decir de este universo pequeño o mediano quiénes están infectados y quiénes no. Bueno, ese primer screening hay que hacerlo al ingresar. Nosotros estamos hablando ahora de nuestros compañeros de la salud, pero igual puede ser en una fábrica, puede ser en una mina o en cualquier otro lugar. A ver, vamos a separar. ¿Qué pasa con los que sí salen positivos o salen con IgG e IgM positivo? Bueno, simple y llanamente, tienen ellos que pasar a ser manejados como parte de personas que están infectadas. Por lo tanto, está en riesgo su salud, está en riesgo su vida y también su familia, porque aparentemente sanos están conviviendo con sus hijos, con su esposa u otros seres queridos de la casa y están transmitiendo.
pueden ser asintomáticos o no, pero hay un proceso de transmisión que efectivamente en esta patología es acelerado y es virulento. Entonces, estos compañeros que salen infectados no son portadores, quiero insistir en esto, deben pasar a recibir el tratamiento que corresponda, deben pasar a recibir el tratamiento, que generalmente cuando son casos leves o ligeramente moderados, bueno, es un autocuidado con los propios cuidados de aislamiento. Pero si ese moderado pasa hacia un poco más adelante, que pudiera ser ya con una sintomatología más ruidosa, y como vemos ahora que se van sumando nuevos signos y síntomas de la enfermedad, ya no necesariamente tiene que estar con tos seca y fiebre, ¿no? Una ligera diarrea, problemas de escalofríos que antes no se miraban, escalofrío incluso solo puede ser parte del proceso. Si en esa pequeña historia que le hacemos, o en esa historia que le hacemos a nuestro compañero antes de ingresar al trabajo, sale esa situación, debe regresar a la casa. No se lo debe incorporar, insisto, por su salud, por la de su familia y por los restos de los compañeros de trabajo y los pacientes que va a observar. En el caso de los compañeros que salen ya negativos, no hay, claro, si sale negativo, quiere decir que no tiene anticuerpo, por lo tanto tiene el riesgo íntegro de poder afectarse. Ellos hay que observar que alguien decía recién que los trajes de astronauta estén completos. Es molestoso, molesta la mascarilla, molesta de poco los lentes, así es, pero esa es la protección. Y cualquiera de las personas que le corresponda supervisar, hacer esta observación que se llama de un estudio de sombra, que lo saben hacer muy bien las compañeras de enfermeras. A ver, yo voy a estar observando quién está realmente cumpliendo con las normas de bioseguridad, que él debe conocerlas, que aquí se le está exigiendo y que tiene que aplicarla. Y habrá que llamar y sancionar de manera directa a los compañeros que no quieren escuchar eso. ¿Por qué? Porque la sanción es represión, pues. Porque la sanción es hacer a las malas las cosas. No, hay que llamar la atención a las personas, hay que sancionar, porque es la única forma de realmente disciplinar al principio. Después, solito lo corregir. Y finalmente hay una situación más que se da en esta característica de la protección, autoprotección de los compañeros. ¿Cuánto él pueda hacer en el trayecto de su trabajo a su casa y de su casa al trayecto, al trabajo otra vez? No se trata de unas grandes exageraciones, se trata simplemente es de cortar la transmisión. Y en este momento no hay otra medida más efectiva que la de autoprotegerse. Mantener este distanciamiento es objetivo, sí, es objetivo, hay que mantenerlo, pero mantenerlo no porque me estén viendo, sino porque estoy consciente de que es esto lo que tengo que hacer, lo que tengo que difundir a mis seres queridos en la casa, a mis amigos por teléfono, a mi familia, la que tengo que dar como parte de la entrega de la receta, porque no sé. Puede ser uno un médico que está atendiendo a un paciente COVID o no COVID, pero ahora, cuando le decimos que tome la receta, la medicina de esta u otra forma, hay que tomarse un minuto para también dar este tipo de indicaciones, Ricardo. Bueno, muchas gracias. Perdón. Sí, muchas gracias al doctor Palomeque. A continuación, le preguntamos al doctor Camilo Morán. Bueno, ¿qué otros aspectos en cuanto a las condiciones de vida de la población se deberían considerar en este propósito de contener la epidemia aquí en el Ecuador? Sí, muchas gracias, Ricardo. Miren, yo algo ya lo había mencionado en la primera parte de mi intervención. Pero es importante insistir en que las cuarentenas que ya se adoptó,
no es suficiente, y eso hay que estar bien claro, para terminar con la pandemia. Si la cuarentena es un mecanismo importante para evitar que aumente el número de contagios, para que los hospitales un poco no se aglomere la gente, no se colapsen, pero efectivamente no es el mecanismo que va a concluir con la pandemia. Hay otros mecanismos, y los epidemiólogos lo manejan mucho mejor, para determinar no solo cuándo se termina el confinamiento, que ese es otro tema de debate, sino para impedir que esto continúe. Yo dije, porque he tenido ahora último las costumbres de hacer algunos audios referente a esto, y en uno de mis audios yo dije que gran parte de la población nuestra va a contagiarse, se va a contaminar. Miren ustedes, cuando se determine que concluya la cuarentena o el confinamiento, o como quieran llamarlo, se van a dar dos hechos importantes. Dos hechos. Primero, van a salir mucha gente todavía, portadores asintomáticos, a la comunidad, a la gente. Y van a salir otro grupo de gente que, estando en una burbuja en su confinamiento, no ha tenido ninguna oportunidad de hacerse, de formar anticuerpos, y va a salir a recibir carga viral importante. Dos grupos de gente. Entonces, frente a esa realidad que se va a dar, tiene que planificarse efectivamente qué es lo que se va a hacer después de la cuarentena. Yo vengo insistiendo en un plan de contingencia post-cuarentena que puede arrancar inclusive ahora en la etapa de confinamiento, para evitar precisamente que se venga un segundo brote más brutal. Siempre es importante alimentarnos de la historia para que no se repitan errores. Cuando en el año 1918, en plena guerra, en Primera Guerra Mundial, se dio la pandemia de gripe española, mal llamada gripe española, porque el primer caso se demostró después que ocurrió en un miembro del ejército norteamericano que estaba en Dakota y que vino de las trincheras de la guerra. Pero se la llamó gripe española. En el primer brote no fallecieron ni 5.000 personas. Pero en el segundo brote, cuando todo el mundo ya proclamaba que había derrotado a la epidemia, que había superado esto, bueno, pues se hicieron lo que ahora puede ocurrir acá. La gente salió, el transporte era igual, algunos sacerdotes llamaron a misas colectivas de agradecimiento al Creador por haber terminado con la pandemia. ¿Qué ocurrió? Que en el segundo brote fallecieron más de 40 millones de personas producto de un descontrol de lo que se pensó inicialmente estaba ya solucionado el problema. Yo creo que es importante recoger, aunque evidentemente hay algunas cosas importantes, pero desde el punto de vista de diferencia, pero desde el punto de vista epidemiológico hay que coger esas experiencias. Yo creo, y lo dije al comienzo de mi primera intervención, no sé si será muy tarde ya para hacerlo, pero lo primero que debió hacer, no solamente el COE, sino los GAT, porque aquí ha habido una incoordinación tremenda entre el COE y GAT. Hay veces hasta una pelea pública entre el COE y el GAT, porque da la impresión que todo el mundo quería ser protagonista. De hecho, aquí en Guayaquil no solamente hay el GAT, sino hay hasta un ente que presidió un exalcalde por ahí, que también se ha tomado las atribuciones de liderar la lucha contra la pandemia. Pero creo que debió hacerse por parte de los GAT municipales el cerco distrital por barrios de los contactos. Creo que hasta ahora se puede hacer. Lo que debe garantizarse es número suficiente de test rápidos o celulares o cualquiera de ellos, para que se determine dónde está el virus. Yo lo dije al comienzo de mi primera intervención. Si no ubicamos dónde está el virus, ¿cómo podemos parar la pandemia? Si no, cuando se termine la cuarentena, insisto, van a salir un montón de portadores asintomáticos. Imagínense un portador asintomático en la metrovía donde van 120, 150 personas, porque hasta ahora el GAN no ha definido que vaya una sola persona por asiento, o una persona que vaya, un portador asintomático que vaya a comprar al comisariato donde están 200 personas metidas ahí. Entonces, si no se hace, hasta ahora debe hacerse, un cerco epidemiológico por barrio, pero por supuesto para eso tiene que apoyarse en las organizaciones barriales, en la CUBE, en la FEDEBAS, en la CUCOMITAE, por ejemplo, que es una organización de estructura barrial que tiene acceso a esos lugares, para que se organice un testeo
realmente múltiples de las zonas donde han habido contacto. Un ejemplo, si ya entre los que han estado ingresados en los hospitales o de los que han encontrado como positivos, se encuentra que en la 29 y Gómez Rendón hay positivos de coronavirus, ese barrio debe ser puesto en cuarentena. Pero el gobierno debe garantizar a ese barrio los alimentos y las medicinas correspondientes, porque no es fácil decir, entramos en cuarentena, pero en barrios populares donde da lo mismo morir por el coronavirus que por hambre, no es tan fácil decir, manténgase y continúen con la cuarentena. Por lo tanto, si no se hace una determinación distrital por barrio de las zonas donde estuvieron los COVID positivos, va a ser difícil controlar en la post-cuarentena un nuevo brote. Ojalá que me equivoque, pero tengo temor que venga el desconfinamiento y no siga igual como ahora el sistema de salud preparado para un nuevo brote, porque no podemos negar que el sistema de salud no estuvo preparado, fue desbordado. Imagínense un segundo brote si no se hace un aprovisionamiento efectivo del sistema de los hospitales con los medicamentos que funcionan para tratar las complicaciones y todo lo que se ha demostrado que a estas alturas sirve y que no sabíamos en las primeras semanas, porque en las primeras semanas se nos fueron mucho más personas porque no sabíamos realmente lo que ocurría. Ahora más o menos ya tenemos un protocolo determinado, por lo tanto debe hacerse que antes que termine la cuarentena el gobierno debe preparar los centros de salud, los hospitales con los insumos para tratar las complicaciones de los graves, porque los ligeros a moderados perfectamente pueden ser tratados con confinamiento hasta en su propio domicilio. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias, doctor Camilo Morán, por su intervención. Continuamos con el doctor Jim Cedeño. Previo a eso, queremos agradecer a muchas personas que están expresando su respaldo a este panel de diversas maneras. Podemos mencionar a Jaime Roberto Jordán Martillo, a Bellita Marín, a William Ceballos. Le damos la bienvenida por haberse enlazado con nosotros a Foro Salud Pública Ecuador. Nos congratula que ellos estén sintonizados con este programa. Y a las decenas de personas que están expresando un respaldo al desarrollo de las intervenciones de nuestros panelistas. Bien, doctor Jim Cedeño, ¿qué servicios cree usted que se deben garantizar a la población para poder tener éxito en el enfrentamiento a la epidemia? A ver, para comenzar, es muy notable el enganche que la gente tiene para este tipo de temas y que la gente sabe y valora que los que estamos aquí presentes somos las personas más calificadas y por eso tratamos de emitir estos comentarios. Ahora, respondiendo a la pregunta, y es una respuesta sencilla, pero a la vez las autoridades se complican. Los servicios que tienen que estar garantizados son todos los servicios básicos. Agua, luz, internet, que a pesar de que mucha gente no lo considera como un servicio básico, actualmente es un servicio básico, tiene que estar garantizado y no debe estar supereditado a la falta de un pago, a la falta de un mal récord, a la persona, ahorita no estamos en el momento de darnos el placer de ir y cortar la energía, de ir y cortar el servicio de agua a las personas. De por sí, el 100% de los ecuatorianos no contamos con agua potable. Hay comunidades en las cuales, en teoría, el agua llega en cañerías, pero no llega a una calidad potable. Asimismo, la alimentación semanal tiene que estar garantizada para cada una de las familias. No puede ser posible que todavía veamos gente en la calle a su pretexto de que tienen que salir a trabajar, a ganarse la plata, porque si no, no pueden vivir. Hay familias que viven con menos de $2 al día y quizás a ellos debemos darles un refuerzo. Entendamos algo, se ha demostrado que la desnutrición desde todos los dos aristas, sea en la obesidad, la malnutrición, sea desde el punto de vista de la obesidad y sea desde el punto de vista de la desnutrición, son factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad y otras enfermedades. Entendamos lo siguiente, necesitamos
ir evaluando e ir indicando a todas las personas un adecuado sistema de educación de primer nivel, es decir, educación de primaria en salud, es decir, cómo evitar el desarrollo de enfermedades. Lastimosamente, no vemos como cadena nacional a una hora estelar un correcto lavado de manos, qué debemos hacer, cómo los alimentos tenemos que manejarlos para antes de tomarlos o antes de comerlos. Entendamos algo, las personas no es que digan, oh, ¿sabes qué? Ya me lo han dicho, ya me lo han repetido, así que no. Lastimosamente seguimos viendo, las personas no están 100% plenas de cómo va a ser el distanciamiento social. Aún vemos en las calles que se cierran y que la gente está jugando pelota, vemos en los moles que la gente está dando vueltas en los supermercados. ¿Por qué? Porque lastimosamente no se quieren adaptar, ellos siguen teniendo la teoría que no les va a pasar, pero aquí tenemos que ir de la mano con la educación. La educación tiene que ser uno de los pilares fundamentales, y qué mejor que la universidad, que sean las lumbreras de la educación, las cuales den las pautas. Y a su vez, para concluir un poco la intervención, dentro de lo que se tiene que estar garantizado, tiene que estar garantizado la salud en todos los niveles. No puede repetirse la historia de que una persona, por falta de recursos, por falta de espacio en un hospital del Sistema Nacional Público, no pueda acudir a una unidad privada, lastimosamente porque no tiene recursos, y simplemente ver la agonía del familiar muriéndose en nuestro domicilio. Muchas gracias. Queremos de alcanzar a mencionar a todas las personas que se enlazan con nosotros, muchos de ellos distinguidos profesionales como Jorge Barzallo, Gastón Elizalde, Decker, Francisca Vinuesa, Bella Ruiz, Alfredo Gobea, Patricia Fajardo, Bolívar Barragán, Requena, Gladys Albán, Silvia Laborde, Sonia, Jackie, Denis Tinoco, Julio Villacrés, Eduardo Vera, Carlos Menéndez, Victoria García. Bueno, a todos les enviamos un saludo, les agradecemos, y hay algunas inquietudes que ya las vamos a plantear en la última participación de los panelistas. Concluye esta segunda parte con su intervención el doctor Arturo Quispe. Y le queremos preguntar sobre dos cosas que podrían ser fundamentales para tener una visión integral de lo que hemos hablado. Ya me saludaron, por ejemplo, ahorita. El sistema de salud de aquí de Ecuador es un sistema que debe funcionar propio. Mira, y no vincularse al resto del mundo o del continente. Y por otro lado, ¿cómo encaja en todo el proceso de enfrentamiento de la epidemia este concepto de la Pachamama, ¿no verdad? Que tanto lo hemos venido utilizando a nivel de los sectores sociales y populares en el país, porque hay sectores a su vez, en cambio, que a lo mejor no entienden plenamente de qué es lo que se trata, qué engloba este concepto de nuestra relación con la Pachamama. Adelante, doctor Arturo. Gracias, Ricardo. Me parece a mí que quisiera insistir en las medidas de carácter inmediato. Creo que hay que diferenciar unas medidas que son inmediatas, y dentro de ellas a mí me parece que es importante poner énfasis en la educación sanitaria. Y eso implica que todas las personas, desde los niños en la escuela, comprendan y entiendan, aprendan cuáles son las características de la COVID-19, cuáles son las características de la enfermedad, pero sobre todo, cuál es el comportamiento, la conducta del virus, cómo se transmite, cuál es la forma más importante y esencial de contagiosidad y de transmisión de la enfermedad. Entendiendo esos conceptos básicos, sin duda, persuadidos, interiorizados de ese concepto, sin duda las personas van a tomar en consideración la trascendencia y la decisión que
tiene el distanciamiento social como una medida estratégica para la contención de la propagación. Las personas tienen que entender que es a través de la vía aérea, justamente de las gotitas, a través de flujo a las que se realiza la transmisión de la infección, y que es a través de las manos, al contacto, al llevarse las manos, pues es una característica de los seres humanos, donde puede llevar a su rostro, a sus ojos, a su nariz, a su boca, y de esa manera adquirir también recibir una carga viral. Pero ello implica que una de las medidas esenciales en este proceso es el lavado de manos. Entonces, la instalación de laboratorios, para las manos generalizado en los mercados característicos de nuestros es una urgencia, a mi modo de ver. Pero no solamente a mi modo de ver, sino que la propia Organización Mundial de la Salud establece y hace un llamado a los gobiernos hacia el acceso universal de lugares para lavarse las manos. ¿Qué sería más importante? Que las personas, al llegar a un mercado, primero persona que entra lavándose las manos y sale lavándose las manos. Ahí es posible cumplirlo y romper esa cadena a la que se hacía referencia el doctor Morán y el doctor Palomeque, de que necesitan el transporte. Es decir, no llegan con virus a un centro, a un conglomerado social como es un mercado, porque hay el lavado de manos previo y no lleva tampoco desde ahí a su hogar con las compras. Entonces, estos asuntos de carácter práctico tienen que ser discutidos, pero al mismo tiempo es necesario ir comprendiendo la magnitud del problema a nivel planetario. Y entonces nuestro llamado es al hecho de que comprendamos que hoy más que nunca es necesaria una visión de salud del planeta. Pero salud del planeta no solamente refiriéndonos a la salud de la especie humana, no solamente pensando a nuestra salud de los seres humanos, sino salud del planeta entendido como la salud de los de este gran macro ecosistema que es el hogar de todos. Hay voces ya en diferentes partes del mundo de científicos que ven la necesidad y la urgencia y un debate y foros en los diferentes países para tratar de determinar el origen real de la pandemia. ¿De dónde salió el virus? ¿Saltó desde los murciélagos hacia los denominados pangolines y de ahí a los seres humanos y a través de esa mutación? Pero ese fenómeno, ¿cómo ocurre? ¿Por qué es que en los últimos años, debemos preguntarnos, aparecen enfermedades ligadas justamente a la forma de crianza de los animales? Hablemos, por ejemplo, de lo que sucede con el MERS, con el SARS, con la denominada gripe porcina, gripe aviar, etc. Todas ellas ligadas a las formas de producir masiva e intensivamente carne de consumo humano. Entonces, hay que un llamado también a reflejar, a reflexionar sobre nuestro modelo de vivir, sobre nuestras prácticas de consumo de nuestros alimentos. Entonces, el gran desafío de este momento es una manera, una urgencia, sin duda es una urgencia el determinar, el conocer, ¿no es cierto?, el satisfacer las necesidades de alimentos a las personas en cuarentena o en aislamiento. Esa es una medida inmediata, pero lo que también es medida inmediata y con urgencia es una política de subsidio, al menos por lo menos de subsidio de semillas a todas las poblaciones campesinas e inclusive urbanas. El promover en las organizaciones barriales el cultivo de sus propios alimentos, de alimentos sanos, libres de todo contaminante, incluyendo libre de antibióticos. Entregar semillas autóctonas, crear bancos de semillas en las diferentes comunidades. Esa es la garantía de que vamos a empezar a comer sano, porque recuerden ustedes que la presencia de altas tasas de mortalidad en algunos países, incluyendo el Ecuador, entre población de 30 a 60 años, está también relacionado, y lo mismo después de los 60, con trastornos nutricionales, con malnutrición, con obesidad, con diabetes, con hipertensión, con cardiopatías. Entonces, si miramos así, creo que la población necesita
esa información. Necesita ir comprendiendo que aquí tenemos que procurar de salir de la, en la etapa post-pandémica, una etapa crítica será por, no solamente por los problemas de orden social y económico, pero también por los problemas de orden biológico. Y si detenemos, y yo creo, estamos seguros de que vamos a salir de esta pandemia un día, pero deberíamos salir fortalecidos con un pensar, mirar y reflexionar diferente sobre las reales causas que ocasionaron y que produjeron esta ola de dolor y muerte que azota a todo el planeta. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Arturo. Vamos a entrar a la última parte de este foro, que ha sido muy importante, pero que requiere de un cierre que nos permite escuchar las conclusiones finales que nos dan cada uno de los distinguidos panelistas, participantes del foro. Queremos, ojalá que no dejemos a nadie, porque hay mucha gente que se ha enlazado, no dejemos a nadie sin mencionar. Tenemos a Carlos Menéndez, a Julio Villacrés, Eduardo Vera, tenemos a Nelly Castillo, Clever Antonio Alvarado, tenemos a Carlos Carluchis, Arsenio Suárez, José Martínez, bueno, y otras personas que inclusive no las podemos identificar porque ingresan con códigos. De tal manera que estamos una gran cantidad de personas que nos envían mensajes felicitando a los expositores, y hay unas cuantas inquietudes que yo no quiero hacérselas una a cada uno de los panelistas, sino recibirlas para que ellos las enfoquen a la parte o la pregunta que les parezca que deba ser mejor precisada como conclusión de su participación en unos 2 o 3 minutos en esta última intervención. Entonces, por ejemplo, el foro de salud pública coincide en que el sistema de salud del país no tenía una preparación para enfrentar la epidemia, pero ellos dicen que ya no se debe utilizar aquella frase de que ningún país del mundo estaba capacitado o preparado, que no tenía condiciones de enfrentarla, porque según dicen los miembros del Foro Salud, con esa explicación todas las autoridades del país quieren declararse inocentes y no asumir responsabilidades. También siguen insistiendo en el tema de que al equipo de salud no solo debe dárseles los famosos EPP, o sea, los equipos de protección personal, sino que debe ser una protección más integral, dice una persona que nos escribe. También nos dicen si es aceptable de que la alcaldía de Guayaquil ha dicho que hay un 33% de nivel de contagio en la población, y que sería válida esa cifra, que de dónde sacan esa cifra, y los epidemiólogos pueden dar una respuesta a esa afirmación que han hecho pública. Y por último, también nos dicen que por qué continúan represados los resultados de las muestras para hacer los exámenes de comprobación de PCR, ¿por qué si dijeron que el INSPI solo el INSPI iba a hacer 1.400 pruebas? Se supone que ya hay otros sitios en la misma ciudad de Guayaquil y en otras partes del país que están, según se nos ha informado, con equipamiento para hacer las pruebas PCR. ¿Y por qué siguen represadas 18.000 muestras sin resultados hasta la presente fecha? Son preguntas que el público hace, y repito, si cada uno de los panelistas tiene alguna opinión sobre eso o sobre lo que se ha dicho en general aquí a lo largo de las intervenciones, que queda libre a su albedrío a lo que se quiera referir en unos 2 o 3 minutos para concluir la participación. Entonces, en primer lugar, le damos la palabra al doctor Julio Palomeque, Pato Belle, epidemiólogo muy conocido en el país,
para que nos dé su intervención final. Bueno, de esto lo bueno es que son 2 a 3 minutos por cada pregunta que se está hablando, ¿no? ¿Verdad? Entonces, porque va a ser global, pues. Mire, yo solo me voy a enfocar en un aspecto muy, muy particular que tiene correlación al dato que se dice ahí y que Camilo señalaba de que la alcaldesa dice que hay en Guayaquil, porque no creo que sea Guayas que se refería, sino Guayaquil, 500.000 afectados. 500.000 afectados significa que hay por cada 6 personas que no están afectadas, hay un afectado. Si eso lo trasladamos a nivel nacional, tomando esa misma correlación, eso quiere decir que nosotros en el Ecuador, por cada 80 tenemos, bueno, ni siquiera hemos ser más finitos, a nivel mundial por cada 100 hay un afectado, tomando los números muy, pero muy pesos. Ahora, ¿cuál es la velocidad de propagación que tiene el virus? Bueno, en realidad desconozco realmente cuántas pruebas se han aplicado en cada provincia o en Guayaquil, nacional. Eso nos da el número de pruebas aplicadas, de esas un porcentaje probablemente importante de personas que salieron IgG, IgM positivas o las dos, y lógicamente otro porcentaje que salieron negativos. Si solamente toman los positivos y habla de esos 500.000, bueno, como nosotros sabemos que la propagación de este problema de la epidemia va a seguir. Eso es un corte hecho hoy día. Eso va a seguir. ¿Cuánto tiempo? 2 meses. Un poco más, un poco menos. La velocidad. Y todo atleta se cansa también por corriendo más de la meta. Entonces, seguirá ya como un proceso endémico dentro de nuestro país, hasta que realmente se acaben los susceptibles, que sería en el momento que decimos, bueno, se terminó la epidemia, porque ya no hay más susceptibles. Y entonces vendrá la otra pandemia, que es la de querer aplicar a todo el mundo la actividad comercial de ponerles vacunas y decir, entonces, aquí está la solución del mundo. Hay mucho temor, hay mucho miedo, y no solamente en la comunidad. Hay miedo en nuestros equipos de salud. Nuestros médicos piden permiso en el hospital X, Y o Z donde trabajen y se hacen enfermos, pero es por no enfrentar, y es lógico. Es un temor natural frente a lo desconocido, y esto es parte de lo que le pasa a la comunidad, que también viendo en las redes un montón de hierbas que las publican como qué mismo es que hay que hacer frente a esta situación. Nosotros aquí en la provincia del Oro, yo por ahí les compartí a algunos compañeros, en Santa Rosa empezamos lo que decía Arturo, qué es lo que realmente hay que hacer, pues. Lo que hay que hacer es ir a buscar, y decía Camilo, ¿en dónde están los enfermos? Los infectados. Nosotros vamos a ver a los infectados, vamos a ver a los positivos, porque insisto, no hay contactos. O son infectados que están transmitiendo siendo asintomáticos, o ya son enfermos. El virus pasa su proceso y se acabó el problema. Entonces, ¿a dónde están esos asintomáticos? Allí viene la verdad de esta aplicación de las pruebas. Pero ¿qué hicimos nosotros en Santa Rosa con la compañera Janet Eras, que es la que viene empujando esta situación y que empezamos en el trabajo hace ya más de 3 semanas? Se fue casa por casa, previo, lógicamente, a proteger de manera correcta al personal. ¿Pero qué encontrábamos? Encontrábamos personas mayores, diabéticos, hipertensos, que le dijeron no salga, y están cerrados los hospitales, y se estaban muriendo con sus problemas básicos. Estaban muriendo de hipertensión, estaban muriendo de diabetes, estaban muriendo de cualquier otro problema crónico grave que tenía.
Y entonces hubo, a buena hora, que hubo respuesta también en el municipio de Santa Rosa, algunas empresas privadas se pudo acomodar dentro del mismo hospital un número de camas para traer a estas personas, y se iba aplicando previo a tener el mapa en donde se iba punteando a los positivos y a los contactos, y la vigilancia epidemiológica iba rastreándolos. No todo Santa Rosa, porque indudablemente no se alcanzó, pero pudimos tener el marco de referencia y se logró, no hemos logrado detener la epidemia, por si acaso, quitarle la velocidad, porque eso es lo que hay que hacer ahora, disminuir la velocidad de desplazamiento que tiene el virus en su proceso de transmisión. Entonces, como moraleja y como parte final al enfoque que hacen los compañeros, también hay manipulación de los datos, pues. Hace 4 días estábamos en 32,000 infectados y hace 2 días bajamos a 28,000 o 29,000. Eso es el manejo incorrecto de 2 registros, pero ese no es el manejo de los registros, es la incapacidad de poder llevar realmente un sistema de decirle a la gente la verdad, lo que realmente sucede. ¿Cuándo sabemos cuántos fallecidos realmente hubieron en Guayaquil y en el país? Nunca. Nunca se sabrá, pero sí podemos nosotros mirar la tendencia de cuál es, hacia dónde va en cada provincia, en cada ciudad, hacia dónde va. Mirar en el mapa el seguimiento de casos y contactos, hacia qué parte de la ciudad se dirige. Esto sí es factible. Y sobre eso es que hay que adelantarse, no ir atrás de la epidemia. Hay que adelantarse, a ponerse al frente y detenerla. ¿Cuántas son las medidas? Aquí me voy a pasar posiblemente de los 2 minutos y me pongo a señalar las medidas, pero aquí importante sería es que todo el equipo integrado, conscientemente sabiendo qué es lo que tiene que hacer, haga y asuma esto con los protocolos que existen. Justo 2 minutos. Ricardo. Bueno, muchas gracias, Julio, por su participación. Reiteramos nuestro saludo, un abrazo a la distancia a todas las personas que nos envían sus pulgares hacia arriba, que nos hacen comentarios. La verdad que es de gran satisfacción decir que hay mucha gente enlazada con este foro. Juan Carlos, que es el técnico que maneja esas cifras, ¿no? En algún momento nos hará conocer. Pero ha sido oportunidad el desarrollo de este foro para encontrarnos a través de él y saludar a muchas personas que vemos hace mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un saludo de Juan Manuel Cadena Alvarado, distinguido médico patólogo clínico. Él dice que aquí hay 2 pandemias, la pandemia de COVID-19 y la pandemia de la corrupción. Nos saluda la doctora Angelina Velasquí, a quien le devolvemos su abrazo. La verdad que es un gusto saber de ella de tantos años. Y bueno, hay mucha gente que nos saluda, como Carlos Menéndez, Julio Villacrés, Eduardo Vera también, que está enlazado con este foro. Bueno, ahora le preguntamos al doctor Camilo Morán, o más bien le dejamos al doctor Camilo Morán con su reflexión, con su análisis final, su mensaje a todos los que nos están siguiendo después del desarrollo de este importante panel. Adelante, doctor Camilo Mora. Doctor Camilo Morán, el micrófono. Sí, muy amable. Yo solo le pedía la misma generosidad que con Julito para que me dé un par de minutitos más extra. Miren, yo quiero aprovechar con estos minutos. Ahí está bien, ¿no? Ahí se escucha bien. Sí, sí. Ya. Sí, perfecto. Yo quiero aprovechar estos minutos para expresar una preocupación que vengo diciéndola
Ya. Yo les decía que quiero aprovechar estos minutos para expresar una preocupación que va creciendo cada día. Lo que dijo hoy día la señora alcaldesa multiplicó mi preocupación en lo que va a pasar en la post-cuarentena. Yo vengo insistiendo ya como disco rayado esto, porque si anunció 500.000 contagiados aproximadamente en Guayaquil, dijo ella, en Guayaquil, la pregunta sería, ¿qué van a hacer con esos contagiados? Es decir, ¿los van a dejar sueltos o qué van a hacer con esos contagiados? De hecho, en base a eso, la señora alcaldesa y el GAT Guayas, Guayaquil, perdón, determinó que el confinamiento se extienda hasta el 24 de mayo. Por lo tanto, tendrían 17 días para tomar medidas, porque se entiende que ahí termina la cuarentena. Y mi preocupación es qué vamos a hacer después de la cuarentena si no nos presentan un plan de contingencia concreto en todos los ámbitos de que se desarrolla la ciudad y el país. Porque si no, esta cuarentena, y los epidemiólogos, aquí tenemos a gente muy conocida, Arturo, Julio, son autoridades en esto, saben que la cuarentena no termina con la pandemia, no es el fin de la pandemia. Imaginémonos si no hay un plan concreto de contingencia post-cuarentena, los invito a proyectarnos qué pasará el 25 y 26 de mayo cuando se diga a la gente terminó el confinamiento y todo el mundo piense que ya terminó la pandemia. Yo vengo diciendo dos cosas. Primero, el coronavirus no se va a ir mucho tiempo de aquí. De hecho, vamos a tener que aprender a vivir con el coronavirus. Vamos a tener que aprender a vivir con él, como vivimos con algunas otras epidemias y aprendimos a vivir con cambios de un microorganismo que es mucho más agresivo que este y que no lo conocemos hasta ahora. Solamente una cosa tan pequeña para pensar. ¿Quién podría pensar hace un par de semanas? Ahí arriba, vaya plástica. Que una de las causas de muerte del coronavirus eran microtrombos generalizados, similar a una coagulación intravascular diseminada. Nadie pensaba. Nadie pensaba que se comportaba como una feocromatosis. Nadie pensaba. Nadie pensaba que inclusive la propia heparina de bajo peso molecular puede activar mecanismos de destrucción del endotelio. Ahora ya sabemos eso. Pero no sabemos qué vamos a hacer durante la post-cuarentena, porque no vamos a estar encerrados el resto de nuestra vida. Si no se determina pasos concretos qué hacer con el retorno a lo laboral, porque hay muchas empresas que quieren que los trabajadores ahora, ya no, por ahí escuché, no solo que trabajan 8 horas, que trabajan 12, a ver si recuperan lo que no han producido. ¿Cómo vamos a hacer con el transporte interprovincial y local? ¿Cómo vamos a hacer con los mercados? ¿Qué se va a hacer con los comisariatos, con los cines, con todos los lugares donde haya concentración de público? Si no existe una orientación, una guía que determine qué hacer y que no haya hasta ahora, veo que haya señalamientos de la distancia social. Los bancos ya deberían estar haciendo los señalamientos. Los comisariatos ya deberían estar haciendo los señalamientos. El gobierno debe garantizar que la mascarilla 0.95 haya suficiente en el mercado y para todo mundo. Deben estar listos los bancos de sangre con donantes que sobrevivieron, voluntarios, para que los hospitales estén apretrechados de ese plasma homólogo que sea útil para los que caigan en el futuro. Es decir, deberíamos en este tiempo exigirle al gobierno y a los GAT un plan de contingencia post-cuarentena clave. No va a estar cerrado los colegios toda la vida. No van a estar cerradas las aulas universitarias toda la vida. ¿Cómo van a hacer? Aquí en Guayaquil no conozco que la universidad esté haciendo un plan con cuarentena. Solo dicen que hasta medicina se le enseña ahora de manera virtual. Hasta vamos a aprender a ocultar por la computadora. Pero no sabemos qué vamos a hacer entonces después. Por lo tanto, si no exigimos esto, mi querido doctor Ramírez, Arturo, Julio y los que están en este panel, si no le exigimos en estos 2 o 3 semanas que faltan de estar confinados, y que me parece importante que así ocurra, no les obligamos a que nos presenten un plan coherente, aplicable, practicable, donde se tome en cuenta los sectores sociales, a las universidades. Me temo que en la etapa post-cuarentena, en unos 2 o 3 meses después, podemos estar sometidos a grandes apuros, apuros que van a sobrepasar el primer brote. Hasta ahí mi intervención, Ricardo. Muy amable a todos. Bueno, muchas gracias a Camilo.
Antes de dar paso al siguiente panelista, nos vemos obligados por la cantidad de personas que se están pronunciando y que saludan a este foro, lo cual nos congratula, además de que ratifico, nos ha permitido en muchos casos recibir saludos, mensajes de amigos, conocidos de la época universitaria, que es gratificante desde todo punto de vista. Nicolás Aguilar es un periodista que nos pide cómo puede contactar a todos los panelistas, porque él los necesita para hacer su propio foro en su medio de comunicación. Entonces yo le digo públicamente que con Juan Carlos López de Real comunique al final para que él le haga los contactos para que pueda hacer un nuevo foro en su medio de comunicación. También tenemos saludos de Ronald Cruz, saludos de segundo Walter Contreras Mendoza, saludos de José Luis Valencia Escalante, y Foro Salud Pública nos envía un comentario reiterado, parafraseando a un artículo de Santiago Roldós, que dice que en el Ecuador la gente no está muriendo de coronavirus, la gente está muriendo de capitalismo. Una frase feliz, me parece a mí, de Santiago Roldós, que ha sido tomada por ellos. Bien, vamos entonces a escuchar en su intervención final en este panel del doctor Jim Cedeño Caballero, que es el presidente de la Comisión Académica del Colegio de Médicos Provincial del Guayas, COMEPOC. Adelante, doctor Cedeño. Sí, muchas gracias a todos los panelistas que participaron la tarde de hoy y haciéndole extensiva el agradecimiento a prontas invitaciones. Yo quisiera elevar lo que ha impulsado el Colegio Médico Provincial de Guayas durante todo este tiempo. En primer lugar, necesitamos un correcto abastecimiento en todas las unidades hospitalarias y de salud de las futuras o lo que se pueda venir más adelante, no nos puede coger desprovisto, en primer lugar. En segundo lugar, hacemos la elevación y petición de que el Hospital Neumológico Alfredo Valenzuela abra nuevamente sus puertas. Ya se ha hecho un análisis de que, empeñando unos 3 millones de dólares, se puede reactivar y repotenciar este hospital. No puede ser posible que en el noviembre del 2017 haya obtenido una calificación oro de acreditación canadiense y un mes después se ha cerrado simplemente por temas políticos. Y quisiera ser partícipe de que necesitamos un control estricto de todos los insumos, de todos los elementos que han girado en esta pandemia. No es posible que se haya podido jugar con la susceptibilidad de una enfermedad tan grave como esta, que quizás un blister de hidroxicloroquina o cloroquina se haya podido vender en 150 dólares. No hubo un correcto control de parte de las autoridades de salud por parte de estos supuestos emprendedores que, a costas de todas las personas que estaban vulnerables con esta enfermedad, hayan tenido que sufrir o hayan tenido que verse afectados en su economía. Y punto número 4, para ya ir finalizando la intervención, debemos impulsar una campaña de educación en salud masiva. Entendamos, no nos debemos de gastar más de un minuto cada hora en cada canal de televisión, en cada radio, en cada red social, impulsando la educación. Las personas lo que necesitan es saber qué es lo que debe hacer para prevenir no solo esta enfermedad, muchas enfermedades. Recordemos de que en el Ecuador la no se ha terminado. Recordemos que en el Ecuador todavía hay dengue, recordemos que todavía hay enfermedades exantemáticas que se circulan. No podemos simplemente dejarlas a un lado por un tema que también está cobrando vida. Nada más. Muchas gracias, doctor Jim Cedeño.
Aprovechamos para saludar a Alba Robles, que también está conectada a este importante panel. El señor periodista Nicolás Aguilar ya nos dio su contacto y tendremos mucho gusto en hablar con él después de este, que termine este foro. Y resulta que ocurre algo inédito, ¿no? Que parangonando con el fútbol, él no quiere contratar a un jugador, él quiere contratar a todo el equipo. Él dice que necesita a todos los panelistas, a Juan Carlos como coordinador y al que habla como moderador. Quiere que todos participemos en un programa de una radio online que él tiene. En todo caso, ya coordinaremos y le agradecemos por el interés y la forma como se ha manifestado al señor Nicolás Aguilar. Bueno, tenemos ahora la intervención de conclusión de su apreciación de parte del doctor Arturo Quispe Peralta. Como habíamos dicho, pues él es el coordinador para Latinoamérica de REACT, un programa mundial. Aparte de que en la ciudad de Cuenca, pues él ha sido varias veces decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, precisamente, y un activista social muy conocido en el ámbito de la salud pública, o no digamos de la salud pública, de la salud, de la salud humana, de la salud de todos los seres humanos. Adelante, Arturo. Muchas gracias. Quisiera reiterar mis reconocimientos a los panelistas por las importantes contribuciones, pero también nuestros agradecimientos a todos los asistentes a este foro que nos han seguido a través de Facebook y las redes sociales en general. Nuestro agradecimiento al Foro de Salud Pública del Ecuador. Creo que quisiera, a nombre de Acción Frente a la Resistencia a los Antibióticos de REACT Latinoamérica, señalar nuestra preocupación justamente por el hecho de que consideramos que es necesario impulsar, clarificar muchos aspectos que ahondan o causan más incertidumbre que la producida por la propia pandemia. Creemos que en ese sentido, información confiable, las estadísticas claras, concretas, son importantes para crear un ambiente de confianza en el sistema público y también la coordinación interinstitucional, multisectorial. Frente a la pandemia y frente a la realidad, todos somos responsables. Sin duda, que la responsabilidad fundamental tiene quienes toman las decisiones políticas. Pero nosotros tampoco podemos ser cómplices por omisión. Es necesario, como señala el Foro de Salud Pública, reconocer que nuestro sistema de salud pública fue destruido, en su mayor parte fue privatizado y sobre todo fue destruido a través de un clientelismo médico y a través, sobre todo, de la corrupción. Sin duda que esos son elementos que nos atan, que nos impiden avanzar y dar respuestas objetivas a la situación. REACT inicia con este foro una serie de reuniones en las que quedan invitados todos los asistentes, a través de las cuales queremos que la transparencia, que la información apropiada, basada en las evidencias científicas disponibles, nos permitan buscar luces para enrumbar el camino por el cual tenemos que transitar y con urgencia. Queremos resaltar que solamente a través del debate, diálogo franco, transparente, fundamentado, ¿no?, y orientado, pensando en defender a toda costa la vida primero, segundo la vida y siempre la vida, nosotros podremos alcanzar mejor resultados en beneficio de toda la colectividad.
muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a los asistentes. Hasta una nueva oportunidad en la próxima semana. React estará anunciando también temas específicos ligados directamente al diagnóstico, al tratamiento y a las estrategias de contención de la pandemia. Buenas tardes con todos. Gracias, Arturo. Antes de dar por terminado formalmente este foro, ojalá no nos quedemos sin saludar a todos, a Sonia, a Jackie, a Clara, a Luis Reyes. Bueno, son incontables los pulgares arriba y todo lo que nos envían a través de las redes. El Foro Salud Pública hace una observación que podría servir de marco para el cierre, muy, muy oportuna. También nos llegan mensajes de la Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino de Puerto Viejo, Manabí. Bueno, el Foro Salud Pública nos hace notar que este COVID-19 es una gran oportunidad para repensar la organización social, para darle prioridad a la organización de los barrios, de las comunas, para impulsar los planes post-pandemia, porque sin la participación de ellos sería imposible. En eso coincidimos plenamente y parece que todos los panelistas o algunos de ustedes lo refirieron. Inclusive el doctor Morán fue específico en hablar casualmente de la CUCOMITAE, de la Federación de Barrios, de la CUBE y de otras organizaciones que él estuvo mencionando. O sea, coincidimos plenamente. Dicho en pocas palabras, sin la participación organizada de la comunidad, el equipo de salud solo, las autoridades solas o cualquier otro ente no podrán llevar adelante ni la acción para enfrentar la pandemia ni para enfrentar el futuro post pandemia. La participación social organizada debe ser la base y la visión integral que se ha dado en este panel también. Me refiero a que debemos entender que la salud no es hecho biomédico, no es un hecho exclusivamente biológico. Aquí estamos hablando de la salud planetaria. Si no entendemos que debemos apuntar a la salud del planeta con las medidas que han mencionado, no lograremos los propósitos de que haya realmente una nueva situación para la salud en el futuro. Muchas gracias por la oportunidad de dirigir tan importante foro con tan valiosas personalidades que lo han integrado. Un saludo especial a Juan Carlos López de REACT de Latinoamérica en Cuenca, que ha hecho la parte logística técnica, y a todos quienes se han enlazado con nosotros. Nuevamente les reiteramos el saludo, la invitación a que se una a los nuevos programas que anunció el doctor Arturo Quispe Heralda. Gracias a todos, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, pasen bien. Gracias, muy amable.